Hola. Hola, soy Claudia. Claudia, sí. Hola, ¿cómo estás? ¿Tú puedes ver el share screen? ¿Lo puedes ver? Sí, claro. Perfecto. Quería saber si quería estar probando simplemente. Ok, ahora lo voy a parar. Está bien. Uh-huh. Ok, gracias. ¿De dónde te unes? ¿De Brasil? Soy de Brasil, hablo portuñol. Pero vivo en Estados Unidos, yo viví en Israel, yo hice Aliyá y después por el trabajo y estudio yo venía aquí estoy hasta hoy. Ok, ¿dónde, en qué parte de Estados Unidos estás? Delaware. Ok, en Delaware. Yo vivo en Hockessy, está bien cerca de Filadelfia, donde estoy, del estado de Pensilvania. El presidente Biden viene del Delaware. El presidente Biden es de Delaware. Oye, perdón. Joe Biden. Ah, yes. Sí, mi vecino aquí vive aquí hace 10 minutos de mi casa. Él viene a tomar café aquí. I live in Atlanta for 20 years. Ah, okay. He lives there. I made Aliyah from the United States, not from Argentina. So yeah. Ah, okay. He lives here in Greenville. It's pretty close from Hockessy. It's just the next village here. Yo hice Aliyah en este momento estoy en New York, en Jerusalén, pero hice Aliyah desde Estados Unidos. Ah, ok. Van a ser 2 años ahora. Ah, qué lindo. Sí. That's la ha. Pero estuve 20 años, creamos nuestra propia comunidad. Ay, qué lindo. 20 años en Atlanta. Uh-huh. Oh, ok. Yo estoy aquí hace casi 10 años. 30 años, wow. No, 10 años aquí. Casi 10 años. Ajá. Sí, pero antes yo viví casi 7 años en Jerusalén. Ok, ¿en qué barrio? Yo viví en Talpiot, después yo me fui para... Ay, mi Dios, ¿dónde? Ay, yo voy a acordarme. Ay, me olvidé. ¿En qué calle en Talpiot? Yo viví allí en Talpiot, Beit Canada, viví cerquita de allí, y después fui para otra parte de Talpiot, Ben-Yakov, allí cerquita de un supermercado donde hay Pardes Institute, había departamento allí, ahí yo viví allí, no sé si existe hasta hoy. Sí, el supermercado se llama Osherad. Sí. El Canyon, Sí, allí, cerquita del Canyon. Ese se llama el Canyon. Pierre Koenig es la calle. Se llama Canyon Adar. Y mi esposo en este momento lo acabo de mandar al supermercado a Osherad justamente. Porque yo acabo de aterrizar. O sea, por suerte tenía todo preparado y estoy justo en horario. Pero yo llegué a mi casa hace 15 minutos. Eso fue todo. Qué sí. Bueno. Sí, ¿De dónde vino? Ahora acabo de llegar de Sharm el Sheikh, que es la península de Sinaí. Estuvimos festejando el cumpleaños de mi nena. Mi nena es mamá, o sea, de mi nena ya con mi nieta y sí. Pero bueno, es siempre una nena, ¿no es cierto? Claro. Así que nos vimos toda la familia y recién llegué. No sabía si iba a poder llegar a tiempo, pero por suerte llegué a tiempo y aquí estoy. Así que me alegra muchísimo verlo. Tamar, ¿de dónde eres? Yo vivo en New York, okay. En Westchester, en Scottsdale, pero soy del Uruguay. Okay. Mi país era Uruguay. Y justamente hace una semana y media que volvimos de Israel, porque yo tengo 3 nietas en Israel. Ay, y 6 bisnietos. Wow. Y estuvimos todos juntos en un hotel muy lindo en el Kineret, de un hotel del kibbutz ahí en el Kineret. Ginozar. Es muy lindo, lo pasamos. Estuvimos 3 días allí, precioso. Casi todo el tiempo en la pileta, naturalmente. Precioso. Pero fue muy lindo y bueno. Como digo, tengo 6 bisnietos, 3 nietas. Mi hijo hizo Aliyah
hace más de 30 años. Ajá. Lamentablemente falleció en Israel. Y tengo a mi nuera que vive en Kiryat Chevron, en el territorio. Sí. Y mis nietas viven por el país. Muy lindo. Pero yo para la NCI de Uruguay voy a estar on Zoom el 19 de julio. ¿Ah, sí? El 19 de julio voy a estar con la NCI de Uruguay. ¿Y qué es lo que hace con ellos? ¿Qué trabajo? Me pidieron si puedo dar una conversación, así que me van a dar todos los detalles y bueno, voy a preparar de ahí. Así que pues, ahí si se comunica con la NCI, va a ver que le puedo dar toda la información allá. Bueno, sí, mi padre fue uno de los fundadores, claro, de la NCI. Sí. Venimos de Alemania. Sí, sí. Yo tenía, claro, 3 años. ¿No? No había comunidad judía alemana. Esa es la comunidad de judíos de Alemania. Estaban bastante separados, los sefaradí del este de Europa. En fin, creo que ahora la gente más joven está más unida. Uh-huh. Así que usted está ahora en Westchester. ¿Y Simha, tú eres de México? Sí, Shalom, en la Ciudad de México. Claro, acá. Sí, creo que nos conocimos en la conversación anterior. La anterior, sí, yo te echo porras acá. Desde aquí, desde la trinchera. Me parece muy bien, me parece. Hice los flyers en español. Ajá, ¿y de qué comunidad? ¿De cuál de todas las comunidades? Pues no estoy así como que exactamente en alguna aquí en la Ciudad de México, porque estábamos yendo a una comunidad que está en la ciudad de San Miguel de Allende, pero eso está 3 horas y media. Y aquí, pues en Betel, o sea, tienen, o sea, que es el Shul Masorti que hay acá, o sea, muchas como restricciones para la membresía y eso, y pues eso es una situación que desafortunadamente es triste aquí, en particular en la comunidad judía mexicana, ¿no? Y eso, ajá, pues digo, no, okay, o sea, desafortunadamente ha trascendido las fronteras de aquí y se conoce en otros lugares que viene gente y quiere ir aquí a algún chulo en Shabbat y eso, y pues es todo un quilombo, como se dice en Sudamérica, porque pues antes de lo de la pandemia sí, pues se hizo una, hecho en Facebook, una que se llama Consejo de Seguridad Comunitaria de la Comunidad Judía Mexicana, y tienes que llenar un formato que pues está, yo digo, muy equivalente al de la visa de Estados Unidos, porque son muchas hojas, claro, papeles, documentos, si eres un yehudí de nacimiento, ¿no? Uh-huh. Existe giur, dónde, con quién, cómo, a qué horas, y pues está eso, y si va así, uh-huh, y cuándo, y a qué, algo muy específico, ¿no? Pero, uh-huh, bueno. Y aquí en la Ciudad de México luego a veces vamos a un shul ortodoxo de afiliación, pero que pues tiene apertura en cuanto a recibir gente de todo tipo, y pues eso es una gran opción, y también gracias pandemia, gracias COVID, pero sobre todo Baruch Hashem, que todavía hay servicios híbridos, entonces pues yo entro por lo regular algunos que hay en YouTube Live, streaming de Nueva York o de California con un rab argentino, claro, y por ahí uno suple todo eso, ¿no? Claro. No, bueno, hoy en día tenemos más oportunidades de poder conectarnos de distintas maneras, y yo creo que eso es realmente fabuloso. Tenemos alguien que está en Delaware y que es de Brasil, alguien que está en México, alguien que originalmente de Alemania y después de Uruguay, ahora en Westchester, y Bárbara, que se nos va a unir en cualquier momento. Yo soy muy... soy muy conservadora con el tema de los horarios y me gusta respetar la gente que está en horario. Y por lo tanto, como esto empezaba a las 8:05 de Israel, así que hagan ustedes los cálculos, me imagino que son la 1:05 de los Estados Unidos y la 12:05 de México. Yo hago mucho coaching en México, así que por eso conozco todos esos horarios por aquí y por allá. Entonces vamos a empezar así como estamos en este momento, y le damos la bienvenida a Bárbara. Bárbara, ¿de dónde te unes?
¿Dónde te encuentras? A ver si puedo unmute. Tú puedes unmute yourself. Sí, está cerrado el micrófono de Bárbara. Ajá. Bueno. Ahí estamos. A Bárbara, ahora te vamos a poder escuchar. I don't know why I'm signed into the wrong one. Oh, okay. That's fine. So, did you sign for something that was in English? Yes, my friend Evelina was supposed to be signed into. I get it. Do you know which one you were looking for? Naomi Gretz was no. Let me just tell you where to sign. I pressed on her. On her name, this kept coming up. I get it. One sec. Naomi's is, I have to go to the email, not to this one, just to clarify. Okay. Let me just send you her her link, okay? Okay, so Naomi's link is Sigalit Israel, go linking. Here we go. Wait, Naomi. Okay. So, if you go to Zoom, Okay. So the ID number for Zoom is. Do you have any place to write it down? Just a minute. Okay. Okay. You have to write 864. 864. 850. 850 70 395. Yeah, that's Naomi's link. He's talking about from Eve to Isabel coping with cataclysm, change and trauma. Okay? Yeah, because we're supposed to be Evelina Mendoza who is supposed to be signed up for the Spanish. Yeah. Okay. If she got back in time because she said no problem. She could. So you know, go to Naomi's link, and over there just look if her your friend should be signing, and you can send a chat to her. Okay. If she wants to sign to me. Okay. No problem. Okay, because she doesn't know how to operate the too well on the. Computer, so. Oh, I guess, you know, it's like a mishmash. Everybody's super mobile. Thank you. Okay? Thank you very much. It's nice to see you. You are very welcome. Enjoy Naomi's, okay? Okay, thank you. Bye. Okay, entonces nosotros vamos a empezar. Yo normalmente puedo darlo en inglés, en hebreo y en español, así que ustedes me dicen, porque hay dos personas en Estados Unidos, y me imagino que Simha en México también entiende inglés, pero estoy feliz de poder darlo en español. Y lo que voy a hacer es un share screen. Así que ustedes me van a decir si prefieren que pase al... No sé por qué motivo me ponen en español, pero en realidad, de todas maneras, para mí es tanto en inglés como en español o en hebreo, es exactamente lo mismo. En ruso todavía puedo un poquitito, pero me falta bastante para poder darlo. A lo mejor en francés o en alguno de los otros idiomas. Esperen un segundito que voy a hacer el... play. Let me see if this is the one. Yeah. Okay. ¿Este lo pueden ver bien? ¿Está bien? ¿O está muy pequeño? ¿No? ¿Está bien? Está bien. Okay. Lo que vamos a hacer hoy es una especie de journey. Vamos a ir como en un viaje. Un viaje desde el siglo 14, 15 hasta hoy en día. La idea del tema de hoy es mujeres que han estado en la oscuridad y que no han sobresalido demasiado y cómo hemos llegado hasta el día de hoy. Y los que están en Estados Unidos me van a entender más que nunca, sobre todo por la situación en donde está Estados Unidos en este momento. México no está muy lejos de eso, por supuesto, que es todo el tema de cómo poder aplastar nuevamente a la mujer y a los derechos de la mujer. Pero la idea es que hoy vamos a hacer un viaje por mujeres judías que han trascendido. El tópico, en realidad, a mí me pidieron que hablen de las mujeres rabinas en Latinoamérica, pero la verdad es que yo quise volver un poquito atrás, porque si no era mucho hablar en forma personal sobre mi journey, y yo creo que ustedes más que todos pregunten
sobre el tema del journey, pero me gustaría mucho más que sea algo sumamente interactivo, sobre todo porque somos tan poquitos en este grupo, que sería mucho más lindo que todos participáramos. Si tienen alguna duda o algo que les gustaría saber y agregar, yo con muchísimo gusto lo hago. Yo la vez pasada hice todo el journey desde la Biblia, desde la Torá, desde Eve, hasta terminar el Talmud. Y fuimos viendo cómo en cada uno de los libros, cada vez aparecían en el libro de Génesis muchas mujeres, en el libro de Éxodo menos, en el libro de Levítico nada, en el libro de Midbar, en el libro de Números, solamente cinco niñas y en realidad una mujer más. Y después fuimos pasando, y en el libro de Deuteronomio básicamente ninguna tampoco, y después fuimos pasando por la época de los jueces, la época de los reyes, la época de los profetas, hasta llegar hacia la época de la Mishnah y la época del Talmud. Cuando llegamos a la época de la Mishnah y del Talmud, vimos que hay solamente 6 mujeres en total que son nombradas con nombre en la época del Talmud. 6 mujeres en total. Desde las 36 mujeres que son nombradas desde Génesis, en el libro de Génesis, solamente 6 con su propio nombre son nombradas en la época del Talmud. Y tenemos un problema, tenemos un vacuum ahí, tenemos algo que hay un vacío que no concuerda con el tema de la mujer. La mujer en el judaísmo es primero que la matrinalidad es lo que lleva la ley judía, es decir, que la matrinalidad es lo que hace que un nuevo ser humano sea judío. Una persona es judía o judío porque es nacido de madre judía o porque se convierte al judaísmo. Esas son las dos maneras en forma de alajá de ser judía, o porque se nace de una madre judía, o porque la persona se convierte al judaísmo, tanto por adopción como en forma voluntaria desde el punto de vista del adulto judío. Hoy quiero destacar a algunas mujeres antes de llegar a las mujeres rabinas, y cuando destacamos a las mujeres antes de llegar a las mujeres rabinas, me gustaría que ustedes también hagan todas las preguntas porque esto es completamente interactivo, sobre todo porque estamos todos en la misma pantalla y es muchísimo más fácil. Entonces, vamos a hablar de la trascendencia de la mujer. La trascendencia de la mujer, desde la época del Renacimiento, de doña Gracia Méndez, o también conocida como la Señora, o también conocida como Beatriz de Gracia, que es una mujer que ha tenido muchísima influencia durante la etapa de la Inquisición española y portuguesa, incluso hasta el día de hoy muchos libros se han escrito hacia ellas. Entonces, díganme si han conocido, si alguna vez han leído, si alguna vez han escuchado de este personaje llamado Doña Gracia Méndez. Tamar... vamos a ver aquí. ¿Está Mar Simha o Glacia? No han escuchado a esta mujer. Sí, okay. Yo he escuchado. Ok, Glaucia. Okay. Sí, yo leí bastante sobre ella. ¿Has leído sobre ella? Ok. Entonces, Doña Gracia Méndez o Beatriz de Gracia Méndez, llamada también la Señora, la podemos ver desde el punto de vista de su retrato portrait, como quiero ver si es suficientemente grande lo que están viendo acá en la pantalla. ¿Sí? ¿Sí? Ok, perfecto. Sí. Podemos conocerla solamente por cómo está en este momento retratada. Vemos que tiene unas características de gente, por ejemplo, su vestido que es un vestido con brocato, que es una tela muy, muy cara en ese momento, muy expensive, muy cara en ese momento, que está adornada con una cadena, que tiene una tiara, que tiene anillos, que tiene brazaletes, que tiene pulseras aquí, que tiene algo que no sabemos exactamente qué es, pero es algo de cuero, que tiene un retrato, solamente por tener un retrato. Sabemos que es una persona que tenía medios económicos como para poder llegar a esto, ¿sí? Medios económicos. ¿Quién es Doña Gracia Méndez? ¿Quién es la señora? Doña Gracia Méndez era una persona que estaba muy cerca de un rabino muy conocido en el siglo XV, que es el rabino Isaac Abarbanel.
Doña Gracia Méndez tiene mucho poder adquisitivo, es decir, que tiene la opción de poder llegar a grandes influencias en el mundo de gubernamental de la vida, primero en Italia y después en España. Y gracias a ella, ella va a hablar con el Papa de la época, es decir, el Pope, ¿sí? El Papa de la época, de ese momento. El Papa, por supuesto, que estaba muy involucrado en todo lo que tenía que ver con Torquemada y la Inquisición. Y ella es capaz de comprar visas para... Quiero un momentito... Ok, esperen, voy a hablar. Gracias, Sinha, por esta opción. Esperen un segundito. Quiero completar esto así. Voy a hacerlo de esta manera. Ok, perfecto. Esto es mejor, ¿no es cierto? ¿Está mejor así? Ok, perfecto. Entonces, Doña Gracia tiene la capacidad de ir a hablar con el papado, es decir, con el papado estaba considerado como la descendencia de Jesús, es decir, de Dios en la tierra. Hasta el día de hoy es de esa manera está visto, pero ella tiene la influencia de poder ir a hablar con el papado para poder decirles que ella tiene que salvar a los judíos. Imaginen la cantidad de judíos que se perdieron en la Inquisición, imaginen la cantidad de judíos que se tuvieron que dejar todas sus pertenencias detrás. En España, en Portugal, se tienen que ir a la parte norte de África, se tienen que ir a Turquía, se tienen que ir a Holanda. Imagínense que ella puede ir y salvar esa cantidad de miles de judíos por su influencia intelectual, su belleza personal, eso está visto como una belleza personal, y por sobre todo su capacidad económica, financiera y adquisitiva para poder llegar al papado. Y ella es la que salva, así como muchos cristianos, ella es judía, judía, y no solamente judía, sino que es judía y también profesante de la fe judía. Ella llega al Papa y llega a hablar a través de Isaac Abarbanel, llega al Papa y les dice al Papa: esta es la lista de judíos que yo quiero salvar, o la que podía en ese momento poder salvar, y salva a estos judíos de la Inquisición. Estamos hablando como si fuera el holocausto o la Shoah de ese momento. Si uno no se convertía al cristianismo o al catolicismo más que todo, entonces uno era matado por la Inquisición. Esta es conocida Doña Gracia Méndez o la señora. El poder adquisitivo es personal y además sus modales, la manera en que se presentaba hacia las autoridades papales, hacían que tuviera la capacidad intelectual y económica de poder atraer a los judíos y poder dar la posibilidad a ellos para que se puedan salvar. Esa es Doña Gracia Méndez. Cuando nosotros escuchamos las canciones sefaradín, las canciones en ladino, las canciones en el judeo español, adiós, adiós querida, no tengo la vida, me la salvaste tú. Todas esas canciones maravillosas del judeo español, que le dicen adiós a España, que le dicen adiós a Portugal, esas canciones que sabemos que la vida en España era tan fuerte, la intelectualidad del judío en España tenía una presencia tan valiosa. Ábrela tú, abayú, biyú, ábrela tu ventana, por ver tu cara morena, al Dios daré mi alma. Yo la llave besé, la llave de mi casa besé, porque dejé la llave y la mezuzá para irme a un mundo desconocido. Doña Gracia tenía la capacidad de salvar a esos judíos. 18 años tengo, la flor de la mansedad. Sí, esas, todas esas canciones que hablan de un país que estaba totalmente abierto a la oportunidad de recibir a los de afuera, es el país que por la Iglesia Católica terminan echando a los judíos. ¿Y quién salva a muchos de esos judíos? Es una mujer, y es Doña Gracia Méndez. ¿Alguna pregunta sobre Doña Gracia? Sí, estamos aquí. Tamar. ¿Tamar? Sí. No, me llama la atención de que Doña Gracia está con un niño, y esta es la influencia cristiana
en la fotografía, tener a un niño con ella. Absolutamente. Todas las, todos los retratos, los portraits, los retratos de Velázquez, por ejemplo, del Greco es una situación completamente distinta, porque el Greco básicamente es, cuando el Greco pinta, lo que pinta son las vírgenes. O sea, por supuesto que pinta a la figura de Jesús, pero pinta a las vírgenes. Pero todos los otros retratos o portraits que tenemos de Velázquez, sobre todo de la época de Velázquez, que sabemos que tenemos una gran influencia judía en las pinturas de Velázquez, y como ejemplo las meninas, todas las mujeres, porque la mujer tenía esta oportunidad única, pero también esta obligación, que era la trascendencia a través de la nueva generación, todas estas mujeres, ni siquiera sabemos si esto es su propio niño, ni siquiera sabemos si este es su propio hijo, eso no lo sabemos, pero todas estas mujeres son las mujeres que permiten la procreación, que permiten la continuidad, y por lo tanto, en la época del Renacimiento, todas estas mujeres, por supuesto, Juana de Arco es una situación completamente distinta, porque ella está, se disfraza básicamente de un guerrero, pero las mujeres tienen este retrato que tiene que ver con el tema de la procreación y es de generación en generación de Dorvador. Es una muy buena observación, Tamara. Gracias por la observación. ¿Algún otro comentario sobre Doña Gracia? Si no, nos vamos a un país completamente distinto. Nos vamos a los países de Europa Oriental y en este particular caso a Hanna Rahel Werbemacher, también conocida como The Maiden of Ludmir, o a Betulá en hebreo, que quiere decir la Virgen de Ludmir, o la mujer que pertenecía al movimiento hasídico. Estoy haciendo, por supuesto, un resumen muy, muy, muy rápido de todo esto, pero Hanna Rahel Werbemacher, Hanna Rahel Werbemacher en yiddish, del siglo XIX, 1805-1888, es una mujer tremendamente independiente, es una mujer que pertenece al movimiento hasídico. Ustedes me imagino que sabrán lo que es el movimiento hasídico, pero en el movimiento hasídico tenemos una mujer también muy característica y muy amada y respetada, que es la hija del Baal Shem Tov. La hija del Baal Shem Tov se llamaba Adel. El Baal Shem Tov es Rabbi Israel ben Eliezer, así se llamaba realmente el Baal Shem Tov, y ella se llamaba Adel Bat Israel. Se conoce que la hija del Baal Shem Tov se ponía tfilín todas las mañanas, no su hijo, sino que su hija. El Baal Shem Tov es anterior a Hanna Rahel. El Baal Shem Tov vive en los años 1700 a 1760. Su hija Adel continúa el legado de su padre, y es una mujer hasídica que continúa el legado no con las mujeres hasídicas de hoy, sino como una mujer hasídica que pasa a ser una mujer que enseña Torah, que enseña Mishnah, que enseña Talmud, que enseña Midrash, y además se pone tefilín todas las mañanas y reza tres veces al día. En el caso de Hanna Rahel Werbemacher, es una mujer de muchísima cultura, una mujer que sabe leer, que sabe escribir, que escribe sus propias memorias. Es una mujer que enseña Talmud, es una mujer que es considerada una rabina de su época, y no una Rebetzin, sino una rabina de su época. Ella, en su propia historia, es considerada una rabina de su época. Lo que quise hacer es traer a alguien, desde el punto de vista del judeo español, es decir, del sefaradí, de la cultura sefaradí, y alguien de la cultura ashkenazí. En la cultura ashkenazí tenemos a Hanna Rahel Werbemacher, en donde nos enseña a Hanna Rahel Werbemacher. Vienen rabinos a su oficina, llegan rabinos y le dicen suficiente, enough, you know, maspik, genug. Y genug quiere decir estamos hartos de que sigas enseñando Torah y que sigas enseñando Halajá y que sigas enseñando Talmud como una mujer soltera. Te tienes que casar. Y ella le dice a su secretario, ella es la que enseña, exactamente lo opuesto a lo que vemos hoy en una yeshiva, ella es la que enseña, y tiene un secretario que es un hombre.
y el secretario es el que escribe lo que ella enseña. Entonces ella mira al secretario y le dice al secretario y a los rabinos estos que vienen a intimidarla, intimidate her, ¿sí? Los rabinos que vienen a intimidarles le dice, si ustedes quieren que yo me case para no cerrarme en mi oficina y poder seguir enseñando, ya habíamos arreglado con mi secretario de que nos íbamos a casar. Y si, entonces la historia cuenta que se casaron en ese momento, que los rabinos escribieron la ketubá en ese momento, y en el minuto que los rabinos se van, le dice al secretario, y ahora nos vamos a divorciar, ya estamos listos, yo voy a seguir enseñando. Y eso es realmente lo que hace. Y la historia cuenta que hay toda una mística maravillosa alrededor de Hannah Rachel Werbemacher. Hannah Rachel Werbemacher está enterrada muy cerca de donde yo estoy dando en este momento la clase, que es en mi casa en Jerusalén, como verán ya es de noche. Está enterrada en el Monte de los Olivos. No hace muchos años atrás, hicimos en el año 2005, hicimos los 200 años del nacimiento de Hannah Rachel Werbemacher con una hermosa ceremonia. Yo estaba justamente aquí, en ese momento todavía no vivía en forma permanente, pero estaba en el Mahon Hartman, y hicimos una hermosa ceremonia en el Monte de los Olivos por los 200 años del nacimiento de Hannah Rachel Werbemacher, y conocida como The Maiden of Ludomir. Por supuesto que en el medio hubo muchísimas otras mujeres. Ustedes probablemente conocen a Gluckan of Hammerlin, y que también estamos hablando en ese momento del 1700, y también escribió sus memoirs, escribió 7 libros sobre su memoir, y también de eso aprendemos mucho, cómo las mujeres a través de poder aprender del Sena Urreena, no sé si ustedes conocen el Sena Urreena, que es básicamente muchas de nuestras abuelas han utilizado ese libro del Sena Urreena para poder rezar en las sinagogas. Y justamente de Gluckan of Ludomir, de Gluckan of Hamelin, es la que viene y dice, yo aprendí del Sena Urreena, y por eso ella puede citar muchas oraciones y plegarias de memoria, y además se puede citar muchísimo del Talmud, del Tanaj, etcétera, etcétera. Las mujeres eran conocidas, no estaban en la época de Darkness, sino que había muchas mujeres que por supuesto sí se habían destacado. Vamos a una tercera mujer. Y la voy a llamar una rabina, Rabbi Regina Jonas. Y tú, Tamar, me has contado en qué ciudad naciste. Yo nací en Berlín. En Berlín, ok. En Alemania. ¿En qué año, puedo preguntar? Sí, 1932. Wow. Tengo 90 años ahora. No puede ser, no lo puedo creer. Más alto, estás muy bien conservada. Hasta siendo. Gracias. Maravilloso. Kola kabodlah, kola kabod. Wow, maravilloso. Ok, kola kabod. Muchas gracias. Ok, en 1932, Regina Jonas, en 1933, se convierte en la primera rabina con una smijá, o sea, básicamente con un documento que dice que ella está considerada por los rabinos de Alemania. Ella es de Berlín. En 1933, Tamar, tú tenías un año. Tú estabas viviendo en la misma ciudad. En 1933, ella recibe un certificado como el que recibí yo muchos años más tarde, un certificado que acredita que ella es rabina, y se convierte con ese certificado en la primera rabina acreditada con el certificado en la historia del pueblo judío. Debe ser de movimiento reform, ¿no? Exactamente, exactamente. Sí, porque mis padres se casaron en la sinagoga Orangenstrasse, that was when I went to Berlin, I visited the Reform Synagogue. And my mother had a bat mitzvah when she was a young woman, very unusual at the time. Entonces la sinagoga de Orangenstrasse, que yo estuve en esa sinagoga, ahí es donde recibe ella su tzmijá, sí, su ordenación rabínica. ¿Y en qué año tu mamá tuvo su bat mitzvah? ¿En qué año fue su bat mitzvah?
No, mi madre, sí. Cuando ella tenía 12 años, mi madre era 1800, me imagino. Mi mamá nació en 1902. Por lo tanto, en 1914 ella celebró su bat mitzvah. Sí, sí. Entonces, cuando en el estado, en los Estados Unidos dicen que la primera bat mitzvah se celebró en 1922, no es cierto. La mamá de Tamar celebró su bat mitzvah antes que eso, en 1914, sí. En Berlín. Y en colaboró Berlín. A tu mamá. Ok, y su historia. Ninguna Mi mamá era Hannah Levin. Hannah Levin. Ahora sabemos que en Berlín, en 1914, una mujer llamada Hannah, una niña ahora mujer llamada Hannah Levin, celebró su bat mitzvah en la sinagoga de Oranienstrasse. La rabina Regina Jonas, lamentablemente, el certificado de su ordenación rabínica se lo dieron debajo de la mesa, y los rabinos que le dieron el certificado de ordenación rabínica dijeron: es entre nosotros, no se lo digas a nadie, te lo mereces por lo que has estudiado, por lo que has aprobado, por lo que has influenciado al resto de la sinagoga, pero no se lo digas a nadie porque nos comprometen a nosotros. Lamentablemente Regina Jonas, fue tomada por los nazis y murió en Auschwitz en 1941. Ella no tuvo la suerte de emigrar a Uruguay como los padres de Tamar y como Tamar lo hizo cuando Tamar tenía 3 años, sino que se quedó en Europa y fue tomada por los nazis y murió en Auschwitz en 1941. Pero esta es la primera rabina en la historia que tiene una smija. Otras rabinas siguieron, pero no hasta 1972 en el movimiento reformista, 1974 en el movimiento reconstruccionista, 1984 en el movimiento conservador en los Estados Unidos, y hay un chat aquí. Vamos a ver si alguien necesita alguna otra cosa. Good morning, everyone. Un placer poder estar con ustedes. Okay. Bienvenida, Diana. Y en 1984 en los Estados Unidos en el movimiento conservador, y en 1994, el movimiento conservador ordena la primera rabina en Estados Unidos, perdón, 1994 en Israel, Rabbi Valerie Stasin, y en Latinoamérica. Y esa soy yo. Si ustedes ven aquí, The Jerusalem Post, todos saben inglés en la pantalla, así que me doy el lujo de hacerlo. Jerusalem Post, el 18 de mayo, un miércoles 18 de marzo de 1994, South America is to get its first female rabino o woman rabbi sería. Analia's world's first challenge will be to fight assimilation, etcétera, etcétera. Esta soy yo hace muchísimos años atrás, cuando tenía... ¿Fue eso en la Argentina, en Buenos Aires? Esto fue en Buenos Aires. La ordenación fue el 20 de junio de 1994, pero esto así como lo ven ustedes, es la biblioteca de Schechter, es decir, de los que están en este momento monitoreando todo este encuentro. Entonces, sí. Esto es la biblioteca de Schechter. Vino el Jerusalem Post. Esto eran 2 páginas. Del otro lado de la página hay un pequeño artículo muy, muy pequeño que habla de Arafat, en realidad. Así que si yo doy vuelta a esto, que es el original... hay una cuestión muy chiquitita que habla de Arafat en ese lugar, pero en realidad esto es una doble página. Yo también, ya lo era desde el año 1990, yo soy médico también, medical doctor, y entonces acá hablan también de que me estoy recibir como rabino, etcétera, etcétera, y que además soy, después de Tzipora, o sea, la esposa de Moshe, de Moisés, la primera Moelet, ¿sí? En ese momento. Y por lo tanto, como yo estaba haciendo mi residencia en el Hospital Hadassah acá en Jerusalén, cuando yo iba a lo que se llama Heder Britot, o sea, donde se hacía el Brit Milá aquí en Hadassah, y llegué al día siguiente, el 19 de mayo de 1994, y los rabinos ortodoxos que estaban haciendo
Brit Milá en la DASA pusieron este artículo en la puerta del donde se hacía el Brit Milá, o muchos Brit Milá, y que dijeron que yo ya no era bienvenida en ese lugar. Yo estaba en la DASA porque estaba como médico ahí, pero que yo ya no era bienvenida en ese lugar, porque por supuesto ahora ya sabía no solamente que era médico del lugar, sino que me estaba por recibir como primera rabina en Latinoamérica, porque todos leían inglés y todos leyeron el artículo del Jerusalem Post del 18 de mayo de 1994. El camino recorrido no fue fácil, o sea, como primera mujer en Latinoamérica, por supuesto que yo tenía muchísimos obstáculos, en cierta forma también un poco de los obstáculos de doña Gracia Méndez. ¿Por qué digo esto? Es porque Argentina, así como México, como Uruguay, son países católicos, y por lo tanto tener una mujer rabina en un púlpito era absolutamente impensable, pero sin embargo, poco a poco fui allanando el terreno y varias mujeres me han seguido posteriormente. Hoy somos bastantes las mujeres recibidas, creo que somos como 15 mujeres, estamos hablando en casi 30 años, en 28 años, pero somos unas 20 mujeres que fuimos recibidas del movimiento conservador en Latinoamérica, no solamente en Buenos Aires, pero en Latinoamérica en general. Yo personalmente estudié en Buenos Aires y después me recibí en Jerusalén, pero de todas maneras, a pesar de que el examen final fue aquí en Jerusalén, la ceremonia rabínica fue en Buenos Aires. Después de esto volvimos a Israel, terminó un máster, etcétera, etcétera, después de varios otros títulos, y llegamos a Chile. En Chile, lo que sucedió fue que llegábamos a un país no solamente católico, sino un país tremendamente macho-oriented, o sea, un país en donde, digamos, la función del hombre es lo que, digamos, es lo que se ejerce, y la mujer, más que todo, en ciertas profesiones ya ha cambiado, pero por supuesto que en el tema, lo que tenga que ver con el ritual, nunca ha cambiado, y por lo tanto fue difícil allanar el terreno. Yo creo que Simha me puede entender muy bien, porque Simha está en México, y por lo tanto me entiende perfectamente bien en qué estoy hablando. México es muy parecido al Chile de hace casi 30 años atrás. Pero poco a poco las cosas van cambiando también. Y después de Chile llegamos a Estados Unidos. En Estados Unidos estuvimos por 20 años, creamos nuestra propia comunidad. Esta es una foto de nuestra comunidad en Chile, pero en realidad este es un artículo que ya llega a Estados Unidos. Y en Estados Unidos, por supuesto que todo esto era muchísimo más fácil, porque ya había una cultura de una mujer en el púlpito. En mi caso particular, yo he compartido el púlpito con mi esposo, que también es rabino, también nos hemos recibido el mismo día, por supuesto había más hombres rabinos, pero nos hemos recibido el mismo día y hemos compartido nuestra carrera rabínica desde siempre, por casi 30 años, así que ha sido realmente en algunos aspectos muy desafiante, pero en la gran mayoría de los aspectos tremendamente compensador y maravilloso el poder haber compartido todo esto. ¿Lo conociste en el seminario rabínico a tu esposo? Nos conocimos, mi esposo y yo estamos juntos desde que yo tenía 14 años y él tenía 15. Único novio. Sí, único novio. No, nos conocimos porque su escuela, al norte de Buenos Aires, en Córdoba, en una de las provincias de Argentina, hizo un intercambio cultural con mi escuela, en Buenos Aires, y mi hermano, que tiene un año, o sea, que estaba un año más adelantado, entonces lo hospedó a él, y yo hospedé a su mejor amiga, y por lo tanto vinieron a casa, y así nos conocíamos, y así empezamos nuestra vida juntos, y bueno, y ahora lo más lindo es que ya somos abuelos. ¿Cómo es eso? Caja Miashamayim. Nahom, Bediuk. Exactamente eso. Escritos de... ok. Y esto fue el Mercurio de Santiago, de Santiago de Chile. Y por lo tanto, en el Mercurio de Santiago de Chile, esto es el martes 30 de agosto de 1994. Me habían hecho yo estuve ahí como Scholar in Residence en ese momento en Chile. Todavía no habíamos ido
rabino de Chile en ese momento, pero me habían llevado como Scholar in Residence porque había surgido, yo estuve como médico en la morgue en Buenos Aires después de que fue el atentado a la AMIA en Buenos Aires en el año el 18 de julio de 1994, y por ser médico y rabino yo, me mandaron a recibir lamentablemente a las víctimas y a las familias y a los familiares, y mi esposo también acompañaba a los familiares desde el punto de vista rabínico. Y por lo tanto, después un rabino en Chile, que está en este momento, después estuvo en Estados Unidos y ahora está en Costa Rica, me pidió que fuera como Scholar in Residence a Chile. Y eso fue algo completamente distinto para la comunidad chilena, porque nunca habían visto una rabina mujer. Por lo tanto, estamos yendo hoy, en nuestra segunda etapa después de nuestra conversación de febrero, que fue la rabina o la mujer desde la Biblia hasta el Talmud. Hoy estamos viendo ya en la época de la Inquisición, ya estamos viendo en la época del hasidismo, y estamos viendo en la época, lamentablemente también en la época del Holocausto y de la Shoah, y hoy día en la época moderna. Esto fue en Chile tampoco fue fácil abrir el nuevo camino, nuevamente porque nunca había visto una mujer rabina, y por sobre todo, están viendo fotos mías de cuando yo tenía 28 años, 27 años, y que nunca habían visto una mujer rabina, y mucho menos una mujer rabina en el púlpito, que digamos que se dedique a la parte del pulján, a la parte de ritual en la vida judía. Podría ser una profesora más de un colegio o de una universidad, de la parte académica, que yo después también me dediqué a la parte académica, también en Chile. Y esto ya es en los Estados Unidos, en realidad esta es mi primera casa en Estados Unidos. En Estados Unidos era todo mucho más abierto. En Estados Unidos fuimos creando también una cultura en donde la mujer no era solamente la parte rabínica y la parte del púlpito, sino también yo personalmente lo que creé en los Estados Unidos fue un grupo de mujeres que estaban struggling, o sea, ¿cómo se dice struggling? Yo no sé. Estaban luchando luchando con temas de infertilidad, y creamos un grupo. Yo creé un grupo que empezó con 3 mujeres, se amplió la segunda semana a 7, después etcétera, etcétera. Más de 200 niños nacieron de ese grupo, y el grupo hoy día es una fundación, Jewish Fertility Foundation. Se creó una fundación de ese grupo, y por lo tanto, para mí, la satisfacción del grupo tenía mucho que ver con que la opción de poder traer la parte rabínica y la parte médica, y de poder aunar lo que es el cuerpo y el alma, y de poder hacer sentir a la mujer que nosotros somos algo mucho más completo y complejo, que tiene que ver como nosotros estamos completamente, como el estrés puede influir, por supuesto, en nuestro cuerpo, y como el cuerpo puede influir también en nuestro alma, y a veces el cerrar nuestra mente, cerrar el alma, el cerrar el corazón, todo eso por estrés, también cierran las trompas de Falopio, y por lo tanto se produce infertilidad. Ese grupo se transformó en un grupo muy, muy grande. Casi todas las mujeres, de una manera u otra, fueron capaces de concebir y poder quedar embarazadas, y algunas no pudieron hacerlo, o sí pudieron hacerlo, pero de todas maneras terminaron en adopción. Pero fue una maravillosa creación que yo creo que de toda mi carrera rabínica, creo que fue lo que más satisfacción me ha producido, porque fue una manera muy interesante de crear, mi PhD es en bioética, de crear el tema de la formación de cuerpo y de alma, de sentir que estamos conectados, que no somos solamente un hígado o un páncreas, un bazo, o la parte neurológica, que nuestro alma, nuestro nefesh, nuestro ruach, nuestra neshama, están completamente conectados con nuestro cuerpo. Entonces tenemos que hacer esa conexión que va y viene constantemente. Y muchas de esas mujeres se han abierto a la posibilidad, han ido a la mikve, mujer que quedaba embarazada, iba a la mikve, las mujeres que estaban en tratamiento de infertilidad seguían ese proceso después de la mujer que había quedado embarazada, y se creaba una maravillosa
integración entre las mujeres que sentían que podían compartirlo todo. Tanto han compartido desde el punto de vista del alma y del cuerpo, que hubo mujeres en nuestro grupo que después de haber tenido 2 o 3 hijos y estar satisfechas con su procreación, donaron sus propios embriones a las mujeres que no tenían la capacidad de concebir embriones. Esa increíble conexión, por supuesto, cuando hicieron eso, ya sabemos que en el banco de embriones esos niños no se pueden casar porque tenemos el ADN, ¿sí?, que está compartido en medios hermanos con otros niños. Entonces eso es bueno también, el saber de que existen medios hermanos desde el punto de vista del material genético. Pero esas mujeres han llegado a un momento de sisterhood, de fraternidad, en realidad no es fraterno, es de unión de mujeres. Hermandad. ¿Cómo? Hermandad. De hermandad entre esas mujeres que han dado la posibilidad incluso de donar sus propios embriones para que la otra mujer, imaginen la confianza. Eso a mí personalmente me lo ha dado esa maravillosa conexión entre lo que fue el rabinato y la parte médica y la parte de bioética en mi vida profesional. Esto fue la The Next Generation, esta era una mujer rabina reformista que había llegado a otra comunidad y yo hace 25 años atrás. Y si miran esta foto, a mí personalmente me pusieron esta, pero South American First Female Rabbi balances her love of learning with her love of service. Pero si miran esta foto aquí, pueden observar que a pesar de que acá habían elegido los 50 rabinos más influenciantes de los Estados Unidos, la gran mayoría de los que están en esta foto son mujeres. Mujer, 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 mujer. En realidad no solamente la mayoría. Con la excepción de esta foto, el resto son todas mujeres. Y son todas mujeres rabinas de todo tipo de denominación rabínica. Y no solamente de todo tipo de denominación rabínica, sino que además también de inclinación sexual o también racial, ¿sí? O sea, tenemos una mujer rabina negra, que en este caso, una mujer que rabina lesbiana, en este caso yo personalmente no las conozco, pero son mujeres rabinas que han dado una perspectiva completamente distinta. Entonces, de esta mujer, a esta mujer que también es una rabina, hemos llegado a esta increíble diversidad de mujeres en el día de hoy. Esto es del 2019, así que no es tanto tiempo atrás. En el 2018, la BBC reconoció a las 100 mujeres más influenciantes del mundo. En este caso estaba, por ejemplo, Chelsea Clinton estaba en esta lista. ¿Cómo se llama? Allende, la escritora. Isabel Allende estaba en esta lista. Angelo estaba en esta lista, pero reconocieron la BBC reconoce las 100 mujeres más most inspiring influential women around the world. Había solamente 2 mujeres judías, pero reconocen a mujeres rabinas. Entonces esto es, digamos, en mi particular situación era por el tema holístico del tratamiento de la infertilidad y la lucha contra la infertilidad, pero tiene que ver con, en mi caso personal, con el tema del que la BBC reconoce a las mujeres rabinas como algo que influencia mucho más allá en el mundo en general y no solamente, digamos, en el gueto personal del púlpito de una mujer. En el Shalom Hartman Institute, que es
Lucía me decía que había estudiado en Pardés, en Shalom Hartman Institute sería como una, algo paralelo a lo que Lucía decía Pardés, pero el Senior Rabbinic Fellow es una de las situaciones, es una adquisición de un título maravilloso que el instituto da aquí en Jerusalén, y que la visión es una visión pluralista, no es una visión también de gueto, sino que es una visión pluralista. Y en esa visión pluralista tenemos mujeres que vienen del mundo, mujeres y hombres, pero que vienen del mundo reformista, reconstruccionista, conservador, ortodoxo moderno y ortodoxo a su vez. Yo antes de que terminar, porque quiero dejar los últimos 10 minutos para ver si alguien tiene alguna, digamos, algo que agregar o algo que preguntar o algo que les gustaría conocer, me gustaría que miremos esto. Esta foto está recorriendo el mundo, se llama La desaparición de la mujer, obra de la fotógrafa yemenita Bushra Al-Mutawakkel. Esta es, por supuesto, en el mundo árabe, esta es el desarrollo de la mujer, ¿sí?, en el mundo árabe al día de hoy. La mujer sonriendo con su hija y una muñeca, la mujer ya un poco más tapada, en donde su hija pequeña, fíjense que no es una niña desarrollada, ya tiene un pañuelo en la cabeza, la mujer ya vestida de negro, con su hija con algo un poco más colorido, pero ya completamente tapada, incluso su cuello, ¿sí? Y incluso tapan a la muñeca, ¿sí? Porque es como The American Doll, que la muñeca se tiene que parecer a ellos. La mujer que ya se les ve, ya está completamente de negro, también su hija, también la muñeca, por ahora todavía se les ve la cara y ya no sonríen. La mujer que tiene hasta la frente también tapada, y después le empiezan a tapar incluso todo excepto los ojos, ya tienen que respirar a través de un cloth, de una tela, y se empieza a asfixiar. La mujer que, digamos que ya completamente, no solamente tapada, sino incluso más, y la mujer que ya le ponen una red para que ni siquiera podamos ver los ojos, y ya por último, la mujer que desaparece. Esto es el mundo árabe, el mundo musulmán árabe, hoy día. Esto es, la mujer desaparecía en Afganistán, pero puede ser en Yemen, puede ser en Bahrein, puede ser en los Emiratos Árabes, puede ser en Arabia Saudita, puede ser en Jordania, en Egipto, en Siria, etcétera, etcétera. Es la venida del Talibán, es la venida de la opresión de la mujer. En el mundo judío, nosotros hemos ido en la dirección opuesta, de una mujer conocida en el siglo XV, de una mujer conocida en el siglo XVII, de una mujer conocida en el siglo XVIII, de una mujer en el siglo XIX, de una rabina en el siglo XX, a llegar a muchas rabinas en el siglo XX, a pavimentar el terreno para que muchas otras mujeres, no solamente desde el punto de vista rabínico, sino en el punto de vista profesional, en el punto de vista de la política, en el punto de vista de la ciencia, podamos seguir avanzando, podamos seguir mirando hacia adelante. Cuando hacemos todo esto, seguimos trascendiendo. Y esto es tremendamente lamentable en el poder. Nosotros vamos trascendiendo, vamos dando un paso hacia adelante, y esto es el retrocedimiento del tema de la mujer. Como mujeres judías tenemos que seguir luchando no solamente por el derecho de la mujer judía, no solamente por la participación de la mujer judía, no solamente por el involucramiento de la mujer judía. Nosotras no pertenecemos solamente a la cocina. La cocina es muy importante, por supuesto, el ser de pesas, la cocina, el contar la historia. Pertenecemos a mucho más que eso. La cocina no solamente es amplia, sino que el living es amplio y el centro de estudio es amplio, y la oportunidad de tener el acceso a estudiar
de tener la oportunidad de saber, de poder participar un domingo a la mañana, al mediodía, depende de donde esté cada uno de ustedes, o en Israel en la noche, de poder participar, de poder seguir nutriendo, de poder seguir avanzando, de poder seguir creando, de poder seguir escribiendo, de poder seguir trascendiendo, de tener las herramientas para poder hacerlo, el acceso a la educación, el poder contarle a nuestros hijos e hijas, el contarle a nuestros nietos y nietas, y en el caso de Tamar, el contarle a las bisnietas y bisnietos de que hoy, domingo 26 de junio, estaba estudiando, estaba aprendiendo, estaba trascendiendo, tenía la necesidad de seguir ampliando mis horizontes. Porque esto, el taparnos la boca, el taparnos la nariz porque nos asfixia, el ahorcarnos con las bufandas, el no dejarnos ver la maravilla que se extiende en toda la posibilidad del océano de sabiduría y de intelectualidad, esta opresión no pertenece al pueblo judío. Así que yo nos deseo a cada uno de nosotros que sigamos trascendiendo, que así como lo hicimos de generación en generación, así como nuestras madres y nuestras abuelas nos han inculcado el amor al estudio, a la trascendencia, a que pertenecemos, a que podemos avanzar intelectualmente, que podamos hacerlo con nuestros hijos si es que tenemos hijos, con nuestros nietos si es que tenemos nietos. Y si no los tenemos, cada persona que podamos enseñar algo se transforma, cada alumno, de acuerdo al Shulchan, Pirkei Avot, la ética de nuestros padres, cada uno de ellos, cada uno de nuestros alumnos y alumnas, lo que enseñemos no tiene que ser en la estructura de la clase formal. Cualquier cosa que enseñamos, eso es trascendencia. Y de acuerdo a cómo lo hagamos, a quién llevemos debajo de nuestros brazos, de acuerdo a cómo lo hagamos y podamos inculcarlo, de acuerdo a cada uno de ellos, esos niños nos pueden llamar a nosotros nuestros maestros. Y la idea es que podamos seguir haciéndolo. Preguntas, tenemos unos, creo que 7 minutos más, me parece. Es lo que me están mandando. Doctora Botts, quería decirle, pero hombres hoy día también han cambiado. Yo veo mis yernos como ayudan en la cocina, como ayudan con los niños. En fin, es más, a lo mejor no es 50%, pero bastante cercano. Y eso es porque en realidad lo que estamos es en partnership, ¿sí? Porque la crianza no pertenece a la mujer o al hombre, sino que es una situación. Yo nunca en ningún momento mencioné la palabra feminista. Yo personalmente no soy feminista. Yo me defino a mí misma as a radical female. Yo soy un radical female, que no sé cómo se dice en español, una mujer radical en ese aspecto. Una mujer que ha roto de glass ceiling, ¿sí? O sea, una mujer que no ha permitido que nadie le ponga el pie arriba. Pero yo no soy la que voy a salir a las calles a decir, aquí estoy yo soy más importante. No, yo creo exactamente en lo que usted dice, Tamar. Yo creo en partnership. Yo creo en que seamos socios, así como somos socios en la creación de Dios. Yo creo en esto de ser socio en la cocina, en la casa, en la casa de estudios, en la sinagoga, en las plazas, en el Capitolio, en las casas de política. Yo creo en una sociedad en donde todos somos socios, porque también somos socios en la creación de Dios. Entonces, si Dios nos hizo a nosotros como socios, en partnership y como uno, ¿sí? Como cada uno de nosotros llevamos esa chispa divina adentro que nos permite seguir creciendo. Así que yo estoy totalmente de acuerdo con usted. Yo no soy de las que, miren, que podría haberlo hecho. Nunca salí a la calle para decir, solamente veo que me están avisando que faltan 5 minutos. Nunca salí a la calle para decir, aquí estoy yo y me tienen que respetar, y etcétera, etcétera. Mi salida fue educativa.
¿por qué la mujer sí se puede poner tefilín? ¿Por qué la mujer sí se puede poner talit? ¿Por qué la mujer sí puede estar a cargo de una sinagoga? ¿Por qué la mujer sí puede llevar a cargo un servicio? ¿Por qué la mujer sí puede leer de la Torá? Etcétera, etcétera. Siempre fue una visión educativa y nunca una visión de imponerme yo como mujer. Porque yo creo que si uno se impone, es como un backlash. O sea, uno choca con un clash hacia el otro, en lugar de ser una cuestión educativa de a poco, de poder introducirnos de acuerdo a nuestra sabiduría e inteligencia y conocimiento, y no de acuerdo es aquí estoy yo y me impongo. Yo creo que breaking the glass ceiling es cómo podemos demostrar que sí podemos llegar a hacerlo. Así, pero estoy totalmente de acuerdo con usted. Yo veo a mi yerno cambiar pañales y mi esposo ha cambiado pañales. Y espero que mi otro yerno también cambie pañales. Así que pero estoy completamente de acuerdo con usted. Bueno, muchas gracias. Muy interesante su presentación. Muchas gracias. ¿Alguna otra comentario? Como luego dicen, comentarios, quejas y sugerencias. Sugerencias, yo qué mal que... o sea, todo tiene, ya sabes, un lado positivo y negativo, ¿no? O sea... Empecemos, como dicen, lo bueno, lo malo y lo feo, ¿no? Lo feo es de que yo soy muy niñera y los bebés son como un imán, o sea, que los veo y no puedo resistir a agarrarlos. Y mayormente pues los papás que los traen y eso, pues no sé, se sienten orgullosos, o sea, no puedo describir lo que es, ¿no? Eso sería lo feo. Lo malo es de que... Pues ahora sé que como dicen, Hashem sabe, pero yo no pude tener bebés, o sea, nunca me llegué a hacer una prueba de fertilidad aquí y no se dio en el aspecto de intimidad y lo que quieras, ¿no? Y cuando yo creo que, bueno, no sé, te platiqué a ti, pero como están ahora Tamar y Glaucia aquí, que no estaban en la otra sesión, yo hice aliyah a finales de diciembre del 2009 y por situaciones o circunstancias me regresé acá a México. Y salía sin tener pues familia, amistades, allá hacía valor mexicano porque era algo como que tenía que hacer, ¿no? Y así me educaron que no esté aluviera, o sea, me identifico mucho con lo que dices, o sea, uno hace ciertas cosas y pues luego ya dirás, me gustó, no me gustó, o tendrás otras razones, pero lo intentaste, ¿no? Y justo, Analia, llegué a Israel, yo cumplo años el 3 de noviembre, llegué a Israel el 29 de diciembre. O sea, realmente, digamos, como cumplo al principio, yo llegué a fin, o sea, 2 meses después, y me entero que en Israel tienes por parte del gobierno, o sea, una opción a un tratamiento de infertilidad o averiguar o ver qué eso. 2 meses después llegué y me entero de eso, o sea, yo me quería morir. Dije, pudo haber sabido, averiguado, investigado algo, ¿no? También pongo en esa categoría de lo malo, es de que no te conocí cuando estás contando toda esa, pues es una historia y una realidad inspiradora de esas mujeres que dieron contigo, que ayudaste, que donaron sus huevos a otras mujeres para que pudieran experimentar la maternidad y todo eso, más allá de que en... otros grupos que ha habido anteriormente aquí del Día de Estudio de Mujeres, uno de ellos, Rabbi Golinkin, en ese momento, pues algo que es todavía muy candente, digamos, en cuestiones religiosas y políticas de lo del vientre, ¿cómo le llaman? Pundekait, me acuerdo el nombre en hebreo, ¿no? Del vientre que te lo tiene otra persona, ¿no? Surrogante. Eso, y pues dices, hay personas que lo hacen, ¿no? Lo ves a veces en las noticias, en series, unos por dinero, por necesidad y cualquier cosa. Por ahí hay una película hindú en Netflix que les recomiendo ver, que es así una historia de una chica y algo, una belleza en cuanto a historia y que te deja mucho de pensar. Y pues dices, a veces puede ser una hermana, alguien conocido, quizás una amiga o algo que dices, ok, cuando tiene uno, no puede tenerlo uno, pero tienes los óvulos y los tiene la otra persona, familiar o una persona desconocida, pues puede uno satisfacer eso.
Entonces eso es lo malo. Y lo bueno, que es algo que pues sí me sirve de un poco de consuelo, o sea, que me agarro de Hashem, es de que pues he tenido oportunidad de estar de cerca con pues hijos de una amiga, sobrinitos, lo que quieras, pero alguien me dijo, y pues es algo que es, pues es inspirador, ¿no? Como dices, a veces no es uno madre físicamente, pero se te cruzan en la vida pues distintas personas o algo que no necesariamente tiene que ser un bebé en cuanto a físicamente la persona, sino pues gente que puede ser un bebé en un conocimiento de algo, que puedes motivar a estudiar más de adulto, enseñarle alguna cosa de los talentos o intereses que tienes. Y pues el irlo guiando, pues es una manera de ser un padre o madre para la persona, más allá de un tutor, ¿no? Exactamente. Y por ese lado, pues digo, a lo mejor puedes tener muchos hijitos, hijitas por ahí. Absolutamente. El Pirkei Avot es exactamente eso lo que dice, que un maestro que haya enseñado a alguien, ese alumno pasa a ser su propio hijo. Así que tú debes tener un montón de hijos. Has enseñado tanto que tu habilidad realmente ha trascendido. Y definitivamente sí lo has hecho. Sí, aquí ahorita contigo no está con imagen, pero es Diana. Diana la conocí por un rabino de Israel que era mi rabino ahí en Carmiel. Y bueno, ahora está en Modín y su esposa Shula, coordina, está pues en Mirá Estudio de Mujeres en la parte de alabanza, ahí está Diana. Nos puso en contacto ahora en plena pandemia cuando ella estaba pues en un programa de Giur, la conoció allá. Nos cruzamos las dos porque yo en el 2017, ella estaba por mayo y yo fui ahí en julio. Y pues nos venimos a conocer físicamente hace unos meses aquí en México, ya estando en California. Y pues Diana, digo, Diana, ¿dónde estás? Es mi hijita, porque ahí luego me tenía dudas y ahí digo, mira, no sé todo, lo que no lo sepa lo investigo. Sí. Y nos hemos ido, pues aparte de bendición, vas creciendo, o sea, no solo con hijitos, sino haces unas amistades que se vuelven familia. Y eso, pues eso es algo así que es invaluable, como dicen los eslogans de las marcas, ¿no? Sí. Es familia por elección. A veces la familia por elección es mejor que la familia biológica. Sanguínea, tal cual. Y siempre una bendición es escucharte. La verdad que es un placer tener, bueno, tenemos ahora de Worcester y tenemos de Delaware, tenemos de California, tenemos de México. Y para mí es un tremendo placer. Me están avisando debería haber terminado la sesión hace 3 minutos, pero yo sé que hay un cierre total de este encuentro, así que me parece que tienen que ir a otro Zoom para por allá mañana. Nos vemos, ¿no? gracias. Y que nos veamos prontito o en forma personal o a través del Zoom, pero siempre aprendiendo y trascendiendo juntas. Amén. Y gracias por hacer todo lo que hacen. Abrazos, besos. Nos vemos ahorita con Dayan.